find. Oh, yes, there is a finger in the sign. La mañana, Herr Horn. Venga, venga para acá, señor Ogilio Roldán. ¿A dónde va usted? Quería ir hasta mi casa, señor. ¿A qué va a ir a su casa otra vez con esa misma melonga de ir a saludar a su familia? No, no, de la familia ya me olvidé, señor. ¿Se olvidó? Sí, ya pienso que... ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! No, quiero ir a esta casa para cambiarme las medias. Hace 9 meses que tengo las mismas medias puestas. Y la verdad, ayer me saqué los zapatos y caminaban solos. ¿Sabe qué? Parece que tuviera 2 yesos en las piernas. ¿Ah, sí? Me pondría 2 tablas y ya podría esquiar, señor. Sí. Usted siempre pensando en los juegos en vez de estar pensando en el trabajo, señor Ogilio Roldán. ¿Quiere que le diga una cosa? Nosotros en la guerra estuvimos 5 años... y estuvimos con los borceguíes, pero no con esos borceguíes que se usan ahora hasta acá. Nosotros tenemos borceguíes que llegaban hasta acá, hasta la rodilla. Estuvimos 5 años sin cambiar los borceguíes, las medias y los calzoncillos. ¿Un qué? Ganaron la guerra, ¿no, con eso? ¿Eh? ¿Y perdieron la guerra con eso? ¿Qué perdimos la guerra? ¡No, no, no! ¿A dónde perdimos la guerra? Nosotros nunca perdemos, señor Ogilio Roldán, ¿me entiende? Sí. Nosotros nunca perdemos nada. El que va a perder es usted, si usted me sigue contestando así. No, señor. ¿Eh? No, perdóneme, ganaron la guerra. Ganamos la guerra, sí, señor. Sí. Nunca perdemos nada nosotros. El que va a perder es usted, sí, si usted sigue contestando de esa manera a su jefe. ¿Qué pasa? Nada, señor. Bien, ahora, ¿qué pasa? Ah, es fácil, se lo voy a decir, señor. ¿Eh? Suéltese. Usted, lo que pasa es que quiere usted ir a su casa por el extraordinario sueldo que usted gana. Días, ¿eh? ¿Eh? 15 días. ¿Cómo? ¿Usted a dónde se tiene que ir? ¿A dónde se tiene que ir? Quería ir a casa. ¿A qué a casa? Pero ¿no le di yo el domingo pasado 15 minutos para ir a votar? Sí, señor. 15 minutos para ir a votar. Sí. ¿Y usted me puede decir por quién votó? El voto es secreto, señor. ¿Secreto? ¿A dónde? ¡No, no, 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 no! ¡Acá no hay nada secreto! ¡No hay nada secreto! Sí, señor. Usted lo tiene que decir todo porque usted trabaja. Usted trabaja para la empresa. Sí, señor. ¿Bien? Trabaja para la empresa usted. Seguro, yo sé usted, con el sueldo fabuloso que usted gana, buena vida que se ha dado usted, yo sé a quién votó. ¿A quién? Esta cabecita me lo dice todo. ¿Sabe quién votó usted? A la OCD, Álvaro Stogaray. Yo sí gano 170 australes nomás. ¡Pero cállese la boca! ¿Qué pasa? ¿Pero cómo dice eso? ¿Pero qué quiere que venga Khomeini acá con todos los iraníes en una huelga? ¿Qué pasa? No va la luz. ¡Pero usted está loco, señor Ogilio Roldán! No, no, no sé, señor. ¿Se le parece mucha plata, 170 australes? Que sí me parece mucha plata. Mira, la vez pasada yo estuve comentando con unos amigos el sueldo fabuloso que usted gana. ¿Y? ¿Sabe lo que me han dicho? ¿Qué? Usted debe ser una de las 5 personas que más cobran en Sudamérica. Secos. La fortuna más grande que hay en Sudamérica, una de las 5 fortunas más grandes, es la suya. ¿En serio? ¿Usted lo conoce, por ejemplo? Le voy a dar una explicación y unos datos para que usted me entienda. ¿Usted lo conoce a Patiño, el de las minas de estaño? No. ¿Sabe cuánto gana por mes? ¿Cuánto gana? 160 australes. ¿Menos que yo? Por mes, 160 australes. ¿Usted conoce a la malita Fortabat? Sí. ¿Sabe cuándo recoge del banco? ¿Cuándo saca del banco? No. 120 australes sin descuento. Por mes, y usted se está quejando. ¿Sabe cuándo gana Frank Sinatra por un concierto, un recital que da? ¿Cuánto? ¿Sabe cuándo gana? 60 australes. Y él se tiene que pagar los músicos, y bien contento que está, señor Ogilio Roldán. ¿Y usted gana 170 australes y se queja? ¿Usted siempre no, se no, queja? No, ¿usted siempre no, se no, queja? ¿Siempre se queja? ¡El monet! ¡Usted me va a romper el cuadro que tengo en el monet! Yo no. Venga para acá. Escúcheme. Pero entonces, ¿por qué a Palito Ortega le cobraron $1.400.000?
Algún representante se habrá escapado con esa plata. Que yo no creo que haya esa plata. Esa plata no existe. ¿Le parece, señor? No existe. Bueno, tengo algo que hacer, señor. ¿A dónde tiene que hacer? No sé, no tengo que hacerle firmar el contrato a no John tiene que hacer Bartolomeu. No tiene que hacer ningún, firmar ningún contrato porque el señor y la señora están de vacaciones. Pero antes de irse, como yo no tengo ninguna animosidad con usted, le voy a contar un cuento. Hoy no me pegué el espalda. Le voy a contar un cuento. No, no, que me... Estos cuadros son todos suyos. Sí, señor. Este tema no lo entiendo bien. Este, vea. ¿Cuál? Oh, es muy bueno ese. ¿Ese sabe lo que? Es del Leverbush. Ahí es la fabricación del Leverbush. Ah, no. Ese es el que tiene alemán. El molde. ¿Viene? Bien. Bueno, le voy a explicar. ¿Lo cuento el cuento? Por favor, señor Rogelio Roldán. No me haga emplear métodos que yo no quiero emplear. No los emplea. No me haga poner nervioso. No, ni se ría cuando yo estoy contando el cuento. Al principio y en el medio. Se me queda acá, piolín, piolín, como dicen ustedes. ¿Eh? Ahí va. Estoy con un laboratorio químico, el niño está jugando, porque el padre no está, el doctor en química, está jugando con los alambiques, los morteros, las retortas que le dicen. Está jugando y chichoneando por ahí, como dicen, ¿no? Mete cantar y bailar ahí, ¿no? De repente mete el dedo adentro de un frasco alto. Y ve que el dedo ese le queda duro. Duro, duro, tieso. Entonces el niño se empieza a asustar. Y sale corriendo. El abuelo está en el patio leyendo el diario y le dice, abuelito, abuelito, mira cómo me ha quedado el dedo duro que yo metí adentro de un coso. El abuelito lo agarra y le dice, vení acá, Agustincito, dime una cosa. Cuéntale todo a tu abuelito, ¿cómo fue esto del dedo duro? Que tú mañana cuando te levantes debajo de la almohada vas a encontrar dos australes. Y el niño le cuenta todo al abuelito, le cuenta todo. Al otro día se levanta el chico Agustincito muy contento, va corriendo. Abuelito, abuelito, por favor, vení acá. Me parece que te equivocaste porque vos me dijiste que me ibas a dar dos australes, pero yo encontré cuatro. Y el abuelito dice, los otros dos australes los puso la abuela. Mira, cuando yo conté eso, porque ha sido premiado en Frankfurt, ha presidido con medalla de Dios. En Alemania, ¿no? ¿En Alemania qué? ¿Por qué se llama Agustín y no se llama... y no le pusieron de nombre Otito? ¿Otito? O Francito. ¿O Francito? O Wolfmancito. Porque el cuento... O sido... Warnercito. El cuento ha sido confeccionado de esta manera, señor Rogel Gierolta. Y tiene un principio, un desarrollo y un final. El final es el que me da tanta paciencia para contar. ¡No! Que sea la última vez si usted me representa. ¿Quién no me dice que está en Alemania, que se llama Golfancito, se llama Guarnancito, ni nada? ¿Por qué le dan australes? ¿Por qué no le dan marco alemanes? Que están más alto, más fuerte. ¿Qué importa eso? Sí, ¿que usted se está tirando contra el austral? ¡No! ¡No se tira! Yo usted no sé qué me da. No sé qué me da tanta paciencia, ¿eh? ¡Ándese a mudar de acá! ¡Vaya a trabajar, vago! ¿Me voy? ¿Usted quiere ir a ver a John Patrick Bartolomeu? Antes, pero si no hay que ir. ¡Si está de vacaciones! Cuando yo lo mando de ir a trabajar a firmar el contrato, usted dice que no. ¿Y ahora que está de vacaciones quiere ir? ¡No! Está bien. Se retiro. ¿Se va, señor? Se va a trabajar inmediatamente. Bien, señor. Esas medias se las va a cambiar, ¿sabe cuándo? No va a aguantar. ¡Vaya a trabajar! Leverbush. No era malo el de la viejita, ¿eh?